Lo último en Noticias Caracol. A la 1:19 minutos tenemos lo último desde la Alcaldía de Bogotá sobre la consulta antitaurina programada para este fin de semana. Héctor Rojas nos cuenta qué dice la administración del alcalde Peñalosa. Mónica, ha dicho el distrito que a lo largo de estos meses han sostenido una serie de reuniones con el Ministerio de Hacienda y con la Registraduría para determinar quién debe asumir los 44 mil millones que vale esta consulta antitaurina. Y al no tener claridad sobre este tema, deciden suspenderla. Pero veamos lo que dice Miguel Uribe, secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor. Teniendo en cuenta que se ha suscitado un debate sobre quién debe financiar esta consulta, en ese orden de ideas, hoy no se encuentran los recursos necesarios para la realización de esta consulta y por eso la administración distrital ha tomado la decisión de suspender la fecha de convocatoria para la consulta antitaurina. También ha dicho el secretario de Gobierno que aún es incierta la fecha para realizar esta consulta, dado que la Registraduría incluso le solicitó al distrito no colocar una fecha exacta por no tener claridad sobre estos recursos. Información en el centro de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol.